Muy buenas noches, bienvenidos otro jueves más en este principio de diálogo, un mes de septiembre que empezó con muchas discusiones por el punto de coparticipación, un mes que también se trae el tema del turismo, que el 27 de septiembre es el Día Internacional del Turismo, la primavera, hoy Día del Maestro. También muchas fechas septiembre tiene para ofrecer tanto a lo periodístico como a lo que tiene que ver con la vida cotidiana y las cuestiones propias de los músicos, de la gente, perdón, pero también trae un tema muy sentido para los amantes de la música, y por eso me equivocaba, porque es un tema muy sentido el hecho de lo que fue la tragedia hace 25 años de lo que fue la delegación Anisa. Esta tragedia en Bellavista, a la que nos vamos a abocar en la noche de hoy, va a estar presente el señor Santiago Bocha Sheridan, que nos va a contar cómo se vive el nuevo chamamé, qué es lo que pasa y qué va sucediendo en Corrientes en la medida que nos vamos apropiando de la música que nos identifica y que muchas veces le cuesta progresar, encontrar espacios, lo que hablan muchas veces otros músicos, que es los espacios de referencia y donde hay para encontrarse con el chamamé. Pero metiéndonos más de lleno en lo político y en lo que tiene que ver con la fecha específica de hoy, Día del Maestro, vamos a estar también hablando con el ministro de Hacienda, que en la mañana de hoy habló con todos los medios, se refería a este polémico punto de coparticipación, el cambio de estrategia que el gobierno fue generando a partir de este punto, que es direccionado o no direccionado, cómo se va arreglando el tema de la constitucionalidad al respecto de esto, y una columna muy interesante con Paula Rodríguez Torreani, que nos va a acompañar en el día de hoy, en la noche de hoy específicamente, que va a hablar Paula del Día del Maestro, estos docentes que hacen de la escuela el segundo hogar, que muchas veces se habla de la caja de resonancia, donde cualquier hecho de la sociedad rebota en la escuela, y docentes que muchas veces se transforman en mozos a la hora de servir la merienda, que se transforman en psicólogos a la hora de contener alumnos, que hay una pobreza estructural que los rodea y que muchas veces afecta a los colegios. La inseguridad es algo que se está metiendo también en cada uno de los colegios. En este marco, ACDP realizó una encuesta, un informe general en la sociedad para ver cuál es la situación, en qué condiciones trabajan estos maestros, de los que hoy empezamos hoy en el día de hoy específicamente recordamos, pensamos, repensamos, porque si nos sirven para eso las fechas, ¿para qué sirven? Si no es para problematizar sobre ellas el estado de situación en la que estamos y para dónde queremos ir. Pero ya vamos a profundizar eso en la columna, ahora en el último bloque. Vamos a meternos de lleno en lo que tiene que ver con lo político y específicamente con la conversación de Enrique Bas Torres y este cambio de estrategia que tuvo el gobierno respecto al punto de coparticipación. Se refería a esto y a la legalidad que va a tener esta nueva modalidad respecto a lo que fue la promulgación de este polémico decreto que terminó en el Superior Tribunal de Justicia con estas reuniones que tampoco llevaron a mucho. Escuchamos la voz de Bas Torres y volvemos enseguida para meternos de lleno ya con lo que tiene que ver con este principio de diálogo de hoy jueves en septiembre. Ya volvemos. A ver, ¿es inconstitucional que la legislatura tome carta en el asunto? Es el órgano legítimo. Todas las normas tienen que tener básicamente tres requisitos. Legitimidad, o sea, que el órgano que lo emite esté legitimado para hacerlo. Materialidad e instrumentalidad. Esos son los tres requisitos que básicamente requerimos para esto. Si de la discusión, cuando se instrumenta una medida, existe algún problema de interpretación, actúa la justicia. Y si durante esa interpretación advierte la legislatura que fue el mismo órgano que diseñó el artículo que dio origen a esta cuestión, está absolutamente habilitada la legislatura porque hay remedio. Ahora, si usted le quiere retorcer y decir, ustedes están buscando, no están buscando nada. Lo que se está buscando es soluciones y no vamos a caer en la trampa de decir que algo muy bueno, que era más recursos para los municipios, se transforma en algo malo porque se le ocurrió a Fabián Río. Pero respecto a la direccionalidad, del punto de coparticipación, ¿está bien direccionar un punto que es específico y genuino de los municipios? Específico y genuino va a obras y eso es lo que hace falta. Y la no ley tiene libre disponibilidad, como dice la Constitución, por eso le pregunto. Ya que usted es defensor de pobres, menores, ausentes, yo le voy a decir lo siguiente. Hay una ordenanza del propio municipio que la habilita a hacer reestructuraciones y giro de partida. Entonces, si usted recibe 100 pesos, a ver si me cierra, si usted recibe 100 pesos
50 lo asigna a gasto corriente y 50 lo asigna a infraestructura, ¿sí? Y de pronto viene Papá Noel Ricardo Colombi y le dice, usted tiene 10 pesos más, ¿eh? Y usted dice, o yo hago 60 pesos de infraestructura con estos 10 y continúo con mis 50 pesos de gasto corriente, o bien digo, voy a rendir 10 pesos de los 50 como de infraestructura y los uso en gasto corriente con esa ordenacita que tiene ahí que dice que puede hacer asignación de partida. Mire, ahora, ¿quién es más absurdo? El que diseña toda una ingeniería de discusión para instalar políticamente un tema que lo podría haber resuelto administrativamente, porque lo que la verdad, lo que persigue este señor, es encarajinar la cosa para transformar un hecho positivo en algo negativo. ¿Por qué ¿Por qué se cambió la estrategia? Digamos, ¿no se da de alguna manera como legitimidad al reclamo que venía haciendo el Frente para la Victoria por el decreto? Porque cambiaron las formas, digamos, de alguna manera las formas. Bueno, mire, yo sabe qué, yo si hace frío me pongo un pullover, y la esencia es esa, que yo me abrigue. Ahora, el color del pullover ya es otra cosa, ya es de querer ser. ¿Qué va a pasar con los fondos retenidos si se aprueba la ley? ¿Si se aprueba la ley? Y si se aprueba la ley, veremos qué dice la ley, la reglamentaremos y veremos qué hacer. Pero ¿y el retroactivo mientras tanto, estos días que no reciben la coparticipación, por ejemplo? Si mi abuelita no se hubiera muerto, estaría tomando mate en este momento. ¿Y los puntos de coparticipación? Queremos que las cosas ocurran. Ustedes me conocen, saben que yo actúo sobre cuestiones firmes, conformadas, consentidas y resueltas por el gobernador. ¿Está claro? Sí. ¿Está roto el diálogo totalmente, digamos, después de esto? Nunca está roto. Usted me dijo tanta cosa y nunca rompí el diálogo, así que con eso le puedo mostrar que... ¿Puede haber negociaciones por el tema de EPEC, que es un tema muy importante también y que me parece que es coyuntural para todo esto? Debería, mire, lo más razonable es que se pague la cuenta, mire, esto anda escondiendo la cosa bajo la alfombra, no sirve. La EPEC tiene gravísimos problemas, la nación está exigiéndole a la provincia que cobre toda la energía que vende y acá hay un actor que no está pagando la energía que consume, así de claro. Volvimos nuevamente y escuchábamos la palabra de Enrique Bastorres en una actitud, ya que hablábamos de los maestros, hoy día de los maestros, una actitud muy de maestro a la hora de explicar, de sacar con ejemplos, explicaciones que buscan ser más claras que lo técnico y específico que puede ser la economía o lo meramente jurídico respecto a la constitucionalidad o no de este punto de coparticipación que generó mucha polémica, reclamos, hechos en la justicia y que ahora se estableció una nueva ley que hoy en el Senado ingresó, finalmente fue a comisión, va a dar mucho que hablar y sobre todo porque viene a embarrar más la cancha de una negociación entre municipio y provincia que, a pesar de que a principio de año se hablaba de que no era un año electoral y que se venía tiempos tranquilos para Corrientes, lo cierto es que en el 2015 se cambia presidente, que hay mucho por discutir todavía en la Argentina respecto y de cara a este nuevo periodo nacional que se viene en la Argentina, en este nuevas etapas que se van a cumplir. Y también algo que no hay que perder de vista es que se pelean dos proyectos de poder, se proyectan dos proyectos de provincia, y eso tiene que ver con toda esta discusión que Bastorres denunciaba que era mediática y que tiene algo de mediático, pero que tampoco puede utilizarse las cuestiones jurídicas como algo tan pragmático como que con esa ordenancita que tiene ahí puede cambiar las partidas y redireccionarlas como a él le guste. No funciona siempre así el Estado, por más pragmático que sea, y si la Constitución dice una cosa, generalmente hay que respetarla. Más allá de estas cosas que en la política suelen ser muy normales, pero que a la hora del encuadre muchas veces se ponen en las formas, no en el fondo. A veces prefieren elegir el fondo cuando las formas no son lo que mejor los acompañan. Más allá de todo esto, es una discusión que recién empieza, una nueva etapa, y me pregunto yo si existió en Corrientes en otra época intendentes de capital que se peleen con gobernadores de esta manera, cuando hablábamos la semana pasada de, no sé, Vidal, Ferré o esa gente que hizo grande esta provincia y que tenían otra forma de consensuar, Piragini y Niveiro, por ejemplo. Vamos a un corte enseguida con Santiago Bocha Sheridan, otro
ilustre de esta corriente en la que vivimos, y vamos a hablar específicamente del chamamé, estas nuevas generaciones, las nuevas etapas, la tragedia del 8 de septiembre y todo lo que podemos hablar con el Bocha Sheridan, un referente de la cultura de corriente. No se vaya, ya volvemos.